encontramos acá una casa de 1915 y podemos ver la fecha. Y no sé si se puede entrar, vamos a tratar de entrar. Miren los vitrales. A ver. No, miren los vitrales que hay, están tremendo. Qué lástima, ¿no? Que esté abandonado este lugar, lo que podría ser. Se ve que lo están usando como establo. Porque bueno, podemos ver que hay mucha caca de animal y bueno, esos separadores. Wow, miren. Puede ser para los caballos. Acá tienen una pared, creo que para esquilar ovejas. Esto es seguramente para atar el hocico del caballo, no sé cómo se llamará porque no soy muy gauchesco. Wow. Así, se nota que tenían animales viviendo. Bueno, tenemos unas herraduras. Protector para casco. No sé qué será. Una caja de herramientas. Esto se parece bastante nuevo. Unas ruedas. Miren lo que son las puertas. Unas figuritas de Alf. Mirá, las figuritas de Alf. Y unas de Barbie de... ¡Qué loco! ¿Y acá? Esta parece que está cerrada la puerta esta, pero bueno, la podemos ver de afuera. La verdad que es una casa chiquitita, pero bueno, me encantó esta parte de los vitrales y que la casa era de 1915. Es una locura. Y bueno, y estas cosas, que estos detallitos que todavía quedan acá, son hermosos. Vamos a ver si podemos dar una vuelta. Miren esto. ¿Qué herramienta será? No debe ser para apoyar el pie del caballo ahí o algo por el estilo. Wow. Tremendo. Es muy linda la casa, ¿eh? La verdad. ¿Qué hay? Acá hay una ventana abierta. Acá se nota que hasta hace poco a veces vivía gente. Ah, esta es la puerta que estaba cerrada. Ahí podemos ver que había una heladera. Podemos ver unos sifones de soda. Hay una garrafa. Unas ruedas de autos antiguos, ¿viste? ¿No? No, está re duro. Esto como que es la chimenea, ¿eh? Ahí está la chimenea. Y se nota que la casa también era toda de barro, construida, levantada con barro. No, es el lavadero de la casa. Esta es otra parte que tampoco pudimos entrar porque está cerrado. Pero bueno, lo podemos ver de acá afuera. Miren ya la pared como está cediendo de la unión. Las botellas ahí como detenidas en el tiempo. Hace mucho con las hojas. Es hermoso. La verdad que es hermoso. Miren. Ah, esto de un sol de noche, parece. Y acá también hay otra. Un chaperío. Que seguramente. Ah, mira, tienen. Como. Cosas de. ¿Qué es esto? Como una tapa.
Y estos parecen como para los caballos. No sé cómo se llaman. Bueno, esto para montar un caballo, seguro. La silleta. Acá también. Tenés las silletas. Qué loco. Qué loco que se conserve todavía esto acá. Wow. Bueno. Así me despido de este lugar. Es un video cortito, lo quería mostrar porque es una casa antigua que hace mucho que quería mostrar, es de 1915. Y la verdad es que está espectacular los detalles que tiene, los detallitos que aún sobreviven. Es un video cortito, pero es que yo lo quería mostrar, la verdad. Es hermoso poder escuchar el ruido de las hojas cuando camino. Estoy en un lugar antiguo, histórico. Y bueno, por lo menos este está dentro de todo, se está conservando porque está dentro de un predio que está cuidado, así que bueno, pero es muy lindo. Así los dejo, hasta la próxima.